Hola, soy Carlos Marín y esto es 13 News. Rita Ora estrenará el videoclip del tema Shine Ya Light. Rita Ora continúa presentando su primer trabajo discográfico Ora, con el que hasta este momento no ha tenido demasiado éxito a pesar de la expectativa creada por sus dos primeros sencillos. El siguiente single extraído del disco es Shine Ya Light, un tema compuesto y producido por Chris Loco y Fraser T. Smith. El videoclip oficial se grabó en su Kosovo natal, donde fue recibida como una superestrella. En su décimo aniversario, Grand Theft Auto Vice City llegará a iOS y Android. Rockstar Games ha confirmado que con motivo del décimo aniversario del juego Grand Theft Auto Vice City, ha decidido lanzar una versión especial del juego optimizada para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se lanzarán además una serie de materiales conmemorativos, tanto antiguos como nuevos, incluyendo artes nunca vistos y un nuevo tráiler de aniversario. Bryan Singer será el director de la nueva película de la saga X-Men. El cineasta regresa tras haber dirigido X-Men en el año 2000 y su secuela en 2003. Casi 10 años después, Singer dirigirá X-Men Days of Future Past después de haber cerrado un acuerdo con la productora para encargarse del nuevo filme de la franquicia, según informó Entertainment Weekly. Singer sustituye así a Matthew Vaughn, el director de X-Men Primera Generación, quien ya había confirmado que no seguiría al frente de la cinta. Aunque no ha dado sus razones para no continuar dirigiendo la saga, sí aclaró que seguirá vinculado a la misma como productor y guionista. Más noticias en Twitter, nuestra página de Facebook y la página del canal. Yo soy Carlos Marín y esto fue 13 News.